Otro maravilloso mes, otro maravilloso mes que nos tiene juntos al Señor, otro maravilloso mes que el Señor permite que sigamos compartiendo estas gotitas de amor, estas gotitas del Espíritu Santo que ya nos van rebalsando de a poquitito para que no nos desesperemos si viene mucho. Así que seguimos con esta bendición maravillosa y con un pequeño propósito que podemos hacer, ¿sí? Un pequeño propósito que pudiéramos hacer para que comencemos el mes. Podemos decirle algo al Señor en un ratito: Señor, en este mes ayúdame a mejorar tal cosita. Así que tengamos un minutito así, a ver, ¿qué cosita es la que me impide estar bien en paz, contenta? ¿Qué cosita hay ahí en mi corazoncito que me quita la paz? Bueno, eso se lo vamos a entregar al Señor hoy día. Y seguimos, seguimos con Colosenses, que partimos el mes pasado y ya nos quedan como cuatro libros del Nuevo Testamento para tener claro, que ya hemos repasado un poquito por encima para que tú lo profundices más. Y ahora en Colosenses 3:14, mira lo que nos dice, que estábamos en el hombres nuevos en Cristo, y nos va ayudando Pablo aquí a decir cómo lo hacemos. Y nos dice, y el Espíritu Santo nos ayuda: y por encima de todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Palabra de luz, palabra que me guía, una solo. No, yo no leo la Biblia porque es muy latosa, muy larga, no la entiendo. Una sola cosita que leyéramos hoy día, ya, y lo saboreamos todo el día. Por encima de todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. El amor es todo, el amor con mayúscula, ¿ah? Con mayúscula está la diferencia del amor del mundo. El amor del mundo, que es amarte a ti mismo, ya, que te den, que te haga, y que tú seas la persona que todos te rindan pleitesía, que te tienen que ayudar, ya, y que es que el otro le gustaría otra cosa, pero a ti no te gusta, ¿para qué se lo das? Mientras tanto que el amor, 1 Corintios 13, es amor verdadero, servicial, no es envidioso, no es rencoroso, es alegre, es bondadoso, es respetuoso. Entonces, ese es el amor que hoy día el Señor nos pide que lo hagamos en el corazoncito. ¿Por qué? Porque nos dice claramente que por encima de todo, por encima de todo está el amor. Y después viene hacia abajo. Porque cuando el Señor nos venga a buscar, nos va a preguntar sobre el amor. No sobre cuánta plata tuve, sino cuántos poderes tuve, cuántos autos tuve, cuántas teles tuve. No, me va a preguntar qué has hecho con el amor al prójimo, con el amor a ti mismo en el Señor. Así que pidámosle: Señor, hoy día aumenta mi fe, Señor, lléname de tu amor, para que yo pueda llevar este amor, que es servicio, que es respeto y que es paz, a tantos que hoy día no lo conocen. Solo no puedo, Señor, pero si tú me acompañas, vamos a salir adelante.